¿Cómo va la cosa? Bienvenidos a todos y a todas. Espero que estén muy, pero que muy bien. Que su día y su vida vaya excelente. Estamos de vuelta en Bob Esponja, las aventuras. Muchachos, continuamos. Y básicamente, ya le encontré el truco aquí a lo que es la máquina de juegos. Como ya saben, la máquina de juegos es una especie de buscar pares. No me acuerdo cómo se llama este juego, pero una especie de juego de buscar pares, ¿no? Se llama pares, algo así. Bueno, tenemos que buscar, tenemos que mantener ahí las piezas que unimos, juntamos y creamos. Y bueno, ya una vez tengamos todas las piezas que nos pide la misión, en este caso, pues ya la podemos canjear. Entonces, lo que yo estaba cometiendo el error es que básicamente unía y unía y unía y unía y ahí las piezas me las gastaba. Pero bueno, continuamos. Y es que el día de hoy nos toca poner lo que es el edificio de Blue, el pegamento. Y nos toca poner lo que es la chatarrería. La chatarrería que no la pusimos en el anterior episodio. Y quedamos de ponerla el día de hoy. Los dos edificios que faltan del nivel 7. ¿De acuerdo? Son los únicos dos edificios que nos quedan por poner, completar, para completar el nivel 7. Como ya saben, cada edificio aquí en Bob Esponja Las Aventuras nos da básicamente lo que es materiales para poder construir, y construimos y podemos completar misiones. Las misiones es la única forma más rápida de subir nivel, experiencia y de conseguir oro. Pero es una manera brutal. Así que si tú estás jugando también, las misiones que tenemos ahí en el tablero, al lado del chico de las bicicletas, es la única manera de conseguir más rápido oro y experiencia para subir de nivel. Así que la otra es las misiones aquí de la historia, ¿no? También nos dan un poco de experiencia y oro y energía también. Pero bueno, ponemos la escoladera, que es el Blue Resistol. Y básicamente el Resistol se hace con lo que encontramos, ya sea coral, especie de mo, o no sé cómo se llame esa cosa. Me parece que apareció en un episodio de Bob Esponja en el cual hacen una hamburguesa con esa cosa, ¿no? La de Plankton, claro que sí. Ahora sí, recuperamos y limpiamos la casa de Calamardo. Ahora sí tenemos la casa de Calamardo ya desbloqueada, porque no la teníamos. No la teníamos. Y bueno, dice, listo, Calamardo. Así es, bueno, por lo menos que nos agradezca, ¿no? Que nos agradezca por limpiarle la casa, ya que... Y se olvidó admitirlo. ¿Has oído, Patricio? No suena muy propio de Calamardo, pero vale, de acuerdo. Bueno, ya conocen a Calamardo, ¿no? No es muy amigable ni muy alegre, que digamos, pero pues es Calamardo. Es Calamardo. Tenemos aquí por completar esta recompensa... Que la recompensa las desbloqueamos presionando en la casa de Bob Esponja. Ahí aparecen. Y básicamente las cosas que nos encontramos coleccionables por todo el mapa, quitando obstáculos, ahí lo podemos recoger las recompensas que nos dan, ¿no? Ahora sí, casa de Patricio. Ya tenemos las dos propiedades que no teníamos y que no podíamos mover. Bueno, ya las tenemos desbloqueadas para moverlas. Ahora sí las podemos mover y podemos mover lo que es el vecindario de Bob Esponja y ponerlo en una mejor zona, porque esa zona pues está como muy en medio y obstaculiza lo que es el crecimiento de la misma zona urbana, ¿no? De alrededor. Ahí está. Está Patricio. A Patricio ya lo teníamos. Calamardo era el único personaje que nos faltaba, incluso en aparecer en misiones. Pero ya lo tenemos. Entonces Calamardo ya va a aparecer en misiones, como lo vemos aquí. Y vamos a completar las misiones, porque ya tenemos completada la misión de Calamardo de limpiar su casa. Nos da dos dulcecitos que son importantes para la energía. Y la de Patricio. Ahí está. Las misiones están hechas, muchachos. Y bueno, toca esta, ¿no? Manos a la obra. Completa 8 pedidos. Tenemos 5, faltan 3. Y tenemos esta misión de Tantarantán. Vaya nombres. Bueno, la misión no se hace aquí, así que vamos a ir a hacer la misión. Pero antes, es lo que le decía, ¿no? Vamos a acomodar lo que es el vecindario de aquí. Voy a tratar de decorarlo, por lo menos el vecindario, con las cosas y edificios que hay por decorar para el próximo episodio. Y bueno, recogemos las cosas
que las dejamos haciéndolas. La madera, un recurso que de verdad escasea. Ya lo dije, ya lo he mencionado anteriormente y bueno, espero que le metan un parche o una actualización porque no tener madera es un verdadero agobio. Es un agobio, muchachos. Y ya saben, si les gusta el video y la serie, ya saben, suscríbanse y denle un pedazo de like y sigan la serie, ¿no? Porque se vendrán más episodios, los subo por bloque, como serie de Netflix, subo por bloque. Y ya estamos en Campamento de Medusas, llenísimo de cosas, plagado de obstáculos. Y aquí está David Cristal, dice, chaval, ¿qué pasa? Se nota que el doblaje es español, Estamos tratando de deshacernos de toda esta mermelada, para dejar espacio en las medusas. Entendido, quizá pueda ayudaros. Ok. Soy todo oídos. Muy bien. Bueno, pues vamos a limpiar aquí también, ¿no? Si no teníamos suficiente con limpiar allá en Fondo de Bikini, en nuestro vecindario, en todo Fondo de Bikini que esté lleno de esa cosa, ¿no? Blanca, no sé si sean nubes, no sé qué sea eso. Extracto de ballena, ¿no? Bueno, lo vamos a limpiar también. El campamento de medusas de Fondo de Bikini. David Cristal, que nos da por conseguir sus objetos que están perdidos por todos los obstáculos. Nos da ya sea oro y nos da energía. Bueno, ya después nos da 500 y 500 y 500 de oro, ¿no? Muy bien, muy bien. También es una nueva manera, nueva forma de conseguir oro, recogiendo sus obstáculos, ¿no? Y al final nos da un regalo al completar todo, así que es una misión que al final pues tiene truco, tiene un truco, tiene algo especial como, no, la mejor recompensa que podamos tener después de todo el trabajo que hemos hecho, después de todos los anuncios que ya hemos visto para tener más energía. No, si supieran la cantidad de anuncios que veo, se asustan. Pero lo bueno es que duran poco, duran menos de un minuto, así, o sea, duran como 30 segundos, entonces casi no se nota. Bueno, seguimos completando, recogemos aquí los dulces que están aquí, que estas cosas, pues básicamente, están escondidas. Y las cosas que están escondidas, pues las tenemos que quitar, porque nos da dulcecitos y todas esas cosas, ¿no? Que las necesitamos para energía cambiar y tener, ¿no? Bueno, estos son unos hippies, pero hippies, de esos de los que no quieren dañar nada. Y los que no sé si se bañan, es dudosa. Y bueno, no sé si chambean. Bueno, hombre, tú, Bob Esponja, dice: la Alteza, la Reina Medusa. Pero qué sorpresa es, hombre. Reina Medusa. Obviamente no habla Reina Medusa, ¿no? Nomás pica. Dice: aquí ha dicho. La brutal. Tienes razón, no sé nada. Obviamente no se sabe comunicar. ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo? Y se está señalando, además de estar cubierto de mermelada. Hombre, pues muy bien, ¿no? Dice, vamos a ver. Ah, ya me acuerdo que estas cosas son las esculturas, ¿no? Que había hecho Bob Esponja. Ey, y que le tienen hoyos y el aire se les mete por los hoyos y se escucha como una sinfonía, ¿no? Es así. Se escucha una sinfonía y se repara el Bob Ench. ¿Bob qué? Bobenji, ¿no? No sé cómo se pronuncia, pero es Bobenji. Es Bobenji. Repara esa cosa que emite sonidos, una sinfonía maravillosa que les encanta a las medusas. Muchachos, creo que lo vamos a hacer eso para el próximo episodio, que será el episodio número 6 de la serie. Que nos tenemos varias misiones, ya sea recompensar básicamente todo. Completamos gran cantidad de misiones. Y tenemos un nuevo personaje, bueno, un gigantesco personaje, que es la Reina Medusa, donde en el campamento de medusas tendremos nuevas cosas por descubrir y vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a completar para que vean lo que es la máquina de esencia de azúcar que nos da energía, básicamente es así. El cubito ese que ven azul que dice uno de cuatro, uno de tanta cantidad, esa básicamente pues nos da la oportunidad de quitar el tiempo y poder volver a tener energía nuevamente. Entonces es como que se come, anula la cantidad de tiempo que tiene que pasar para poder tener energía nuevamente. Entonces es así, ¿no? Ahora, Florence Bloom, la escoladora, vamos a hacer más pegamento porque lo voy a necesitar. Se ve que se necesita para hacer ladrillos. Ladrillos en la máquina de chatarra. Los ladrillos los ocupamos para hacer las misiones. Entonces, vean, nos pide ya ladrillos. Entonces, eso es algo que debemos de hacer. Chatarrería, la vamos a poner. Y ustedes me dirán,
¿Y cómo supiste que se necesita Blue para hacer ladrillos? Bueno, pues si son los únicos dos edificios que faltan y no nos permite pues hacer ladrillos, pues básicamente es esto, ¿no? No creo que los ladrillos sean con madera, o con maíz, o con lechugas. Bueno, es lo único que falta, ¿no? Se podría suponer que sean con eso, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, nos cuesta bastante, ¿eh? Nos cuesta, no mucho, pero no tanto tampoco. Concha, concha, creo que con este ya queda. Y así es, chatarrería. La tenemos hecha. Hoy se ve muy bien, Se ve muy bien. Mira, tenemos ahí una tele allá afuera. Tenemos un sombrero de Harry Potter. Y tenemos... Hombre, ya viene el sombrero de periódico. Y un barquito en la cabeza. Está brutal, ¿eh? Bueno, así... Así es, así se hacen los ladrillos con pegamento y lo que haya, ¿no? Los ladrillos los completaremos para hacer las misiones para el próximo episodio. Ya saben que para el próximo episodio se vienen grandes cosas.